get it. Esta noche particularmente es especial para mí porque es la primera vez que asumí el cargo. Y voy a celebrar esto con todos ustedes, nuestros clientes, socios de negocio. Y de verdad, me siento muy, pero muy orgulloso de pertenecer a este equipo. He podido ver de cerca todo lo que hemos compartido como vivencias y cómo hemos reaccionado. Muy orgulloso de Internet. Así que ustedes, nuestros clientes y socios, son nuestro principal logro en lo que va de este año 2020. Muchas gracias por esto y les pido que nos regalemos, como dicen en Colombia, un fuerte aplauso a todos nosotros. Este momento para Internexa es un momento supremamente importante. En estos 10 años de empresa independiente del Grupo ISA, hemos ido institucionalizando en cada uno de los países donde operamos esta reunión con nuestros clientes y amigos. Quiero agradecer a las caras conocidas, porque si no hubiera sido por esas caras, no estaríamos aquí hoy. En segundo lugar, agradecer a las nuevas caras, porque esto nos genera confianza de que vamos a poder seguir creciendo en el Perú. Creciendo en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya muchas más reuniones como esta. Esto será el indicador de que avanzamos y de que estamos no solamente cumpliendo con la prestación de los servicios a nuestros clientes, sino que vamos a continuar cosechando muy buenos amigos. Salud. Satisfecho. Internexa es una compañía que tiene una filosofía de negocios que pretende generar condiciones, podría decirse un ecosistema que permita que en la región latinoamericana las telecomunicaciones puedan alcanzar los niveles de penetración que requiere nuestra población para tener acceso a todo el tema asociado al Internet, reducir la brecha digital y lograr que se cumpla ese principio que se está promulgando en el sentido de que las telecomunicaciones y la conectividad a Internet es un derecho de las personas. Internexa se preocupa principalmente por dejar clara cuál es su posición competitiva en el mercado. Es brindarles a los operadores herramientas de conectividad y servicios para que ellos puedan desarrollar su negocio. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca es meternos a competir con ellos. Lo que vamos a hacer siempre es meternos en su negocio para darle los mejores precios, el mejor servicio, y ellos puedan trasladar toda esa conectividad, todos esos servicios, todas esas inversiones que hacemos a sus clientes finales, que son los más importantes, ¿no?